welcome everybody to the press conference from CONCACAF Gold Cup here with us the coach Jaime Lozano. coach es a pleasure to have you here remember all the the same protocol for every question here so we're going to start with the questions right now the first question over there. Jaime buenas tardes Rafael Ramos de ESPN eh, este grupo de jugadores esta selección mexicana la tomas tú estando más cerca del infierno que del purgatorio y en un momento dado se presenta la redención ante Honduras, los jugadores seguramente eh, adquirieron el discurso de no somos tan malos, aprendimos, ya sabemos jugar, ya lo demostramos, la gente se reconcilió, estamos en condiciones de seguir adelante en la Copa Oro. Con todo este entorno, eh, ¿cómo lo vas a manejar de manera que lo que hicieron contra Honduras no solamente se igual sino se mejoren los partidos? Contra Haití, contra Qatar, contra los que venga, y no permitir ese relajamiento, conformismo o aburguesamiento del jugador. Sí, creo que tocas un punto muy importante, eh, pero creo que también de hace mucho tiempo eh, los partidos fáciles con Qatar dejaron de existir. Eh, hemos visto resultados como el de Jamaica, con Estados Unidos, ayer con Canadá, que, que de verdad que no es, no es, no es tan fácil. ¿no? Los partidos hay que ganarlos, hay que trabajarlos, hay que. Hay que ser muy contundentes porque cualquier equipo en estas instancias, evidentemente unos más que otros, pero te pueden competir eh, y te pueden hacer muchísimo daño. Eh, lo que queremos es mejorar. Para mí la mejor herramienta para no quedarte en lo que hiciste es buscar puntos a mejorar, que siempre los tendremos, a pesar de que no tuvimos, como todos, no tantos días, pero creo que en los detalles está, está el seguir sumando, el seguirnos acercando a una mejor versión el que no nos relajemos y no, ni nos conformemos, como bien lo dijiste con lo que fue y es ya historia, que fue un buen inicio de esta Copa, pero el, el equipo lo tiene claro, que, que venimos por cosas más importantes y, y no solamente por un buen inicio. Buenas tardes, Jimmy Hernán Pereira, de ESPN Deportes. Hola Hernán. Primero me gustaría, sé que no es habitual, pero a ver si no puedes adelantar el equipo para mañana, o algún indicio, alguna ausencia o algo por el estilo, ¿no? Eh, y segundo... Eh, Jimmy es partidario de darle continuidad a un equipo para consolidarlo, o más partidario de generar la competencia interna realizando más modificaciones durante estas competencias cortas de pocos partidos. Gracias. Sí, no, a ti. No, el equipo no, porque lo pienso hasta el último momento, eh, y lo digo en serio. Eh, ha habido veces en las que me voy a dormir con un equipo y, y despierto con algún. no muchos, ¿no? pero uno o dos jugadores que. Analizando a los rivales, analizando también lo que fue la semana y en este caso los días de trabajo, eh, trato de tomar la mejor decisión. Entonces por ese lado no me gusta porque te puedo decir un equipo y mañana saco otro y me decís no, no me dijiste la verdad. Eh, y después, eh, ¿cuál fue la otra pregunta que Ah, consolidar. Claro. Claro, para mí la competencia es todos los días, no nada más el, el día del partido y por eso trato mucho de darle a todos los jugadores, no solamente en selección, sino también cuando he estado en clubes, eh, darles a todos la misma información. Y creo que es algo que, por lo menos, me gusta mucho ver entrenamientos, me gusta ver mucho entrenadores, creo que es algo que hacemos bastante bien porque muchas veces se puede llegar a trabajar, por ponerte un ejemplo, el balón parado. Con el cuadro titular, y luego cuando entran los, los que no lo hicieron, no tienen ni idea de dónde pararse. Entonces, yo trato de que, o buscamos esto, de que todos tengan la misma información, que todos tengan la misma posibilidad de entrenar lo que, lo que se va a hacer el día del partido, y en base a eso, bueno, evidentemente, si se hacen buenos partidos y si el rendimiento es bueno, eh, pues estarán más próximos a seguir teniendo minutos en los siguientes encuentros, pero también sabemos que de, de dentro de estos torneos tan cortos es difícil salir campeón con, con 11 jugadores. Necesitamos que todos estén bien y de momento, bueno, me parece que el equipo está muy unido, está con ganas de, de más y, y esperemos seguir con ese, pues con ese ánimo, con, con esa ilusión y, y evidentemente con esos buenos resultados. Mucho gusto, Eduardo Morales, Arizona PBS. Hola, bueno, Waldo. ¿Qué mentalidad tienen tú y el equipo entrando a este partido? Nuestra mentalidad es eh, ganar, queremos ganar, eh, queremos hacer un buen partido, no ganar por casualidad o porque, porque las cosas eh, salgan o, o tengamos suerte, simplemente queremos hacer un buen encuentro, queremos aprovechar nuestras fortalezas, queremos que cada vez nuestra idea de juego eh, la hagamos de mejor manera, dependernos mejor de cómo lo hicimos con Honduras y atacar mejor también. eso es lo que a grandes rasgos es lo que buscamos. sabemos que haití es un equipo muy, muy peligroso, tiene muchísima velocidad, es un equipo muy determinado que siempre va a buscar en cualquier tipo de jugada y en cualquier minuto eh, hacerte daño y, y para muestra el último encuentro que hasta el final consiguieron darle la vuelta al marcador con una jugada que bueno, parecía que, que no habían corrido en el partido y de verdad que corrieron bastante. ¿Qué tal, Jaime? Por acá, Omar Villarreal de TV Ajá. Azteca. Eh, hace unos minutos Luis Romo lo declaraba y ya lo han hecho algunos otros jugadores sobre que están muy a, muy a gusto con, contigo en la dirección técnica, entendiendo que esto es un proceso que, que arrancó apenas para esta Copa Oro. ¿Cómo te hace sentir a ti ese respaldo que han externado públicamente los jugadores hacia una continuidad tuya con miras a la Copa del Mundo? Gracias. Sí, no, agradecer, agradecer al jugador. Uno trata de... De ponerse en los zapatos de ellos. Y, y a mí, cuando tuve la posibilidad de ser jugador, lo que más me gustaba era que el entrenador me pusiera las cosas lo más simples posibles si y me diera las herramientas para, para poder ganar partidos. Es lo que en mi cabeza está siempre que es algo o que salgo, porque estoy en un club o en esta selección, de, de tratar de facilitarles la toma de decisión, tratar de que no sea el equipo de uno o dos, que no dependamos de uno o dos jugadores, sino que que todos tengan responsabilidades, que todos puedan lucir, que todos puedan desarrollar sus, sus, sus características. Y, y bueno, yo se los dije y de verdad lo voy a decir cada que me lo pregunten. Yo solamente pienso en, en el siguiente paso y el siguiente paso es Haití. Ya lo demás son decisiones que no me corresponden a mí, inclusive creo que ni a los jugadores. Tendrá que haber un análisis de muchas cosas. Sé que mucho de esto va a depender de los resultados, pero para mí el estar aquí, el poder representar a México, el poder hacer. Eh, el mejor papel posible eh, eh, en que esté en nuestras manos, eso para mí es, es lo mejor que me puede pasar. Next question. ¿Qué tal, Jaime? Rodolfo Landeros de Fox Deportes. Preguntarte, hace rato mencionaba a Luis Romo, eh, pues seguramente es de los, el jugador que más conoces desde la sub-20 de Querétaro, eh, lo que te ha ayudado, mencionabas lo que te ha ayudado, la familiaridad de que muchos de estos jugadores conocen cómo trabajas y qué es lo que pretendes. Ya mencionabas lo que te ocupaba en, esta en estas tres sesiones previo a enfrentar a Honduras. ¿Qué te ocupó ahora después de que se sacó una victoria y que también logró despresurizar un poco el grupo? Sí, mantener el hambre. Creo que siempre es importante, por historia, mantenernos eh, eh, en, en el nivel más alto que podamos, sin importar el rival. Creo que es un rival fuerte que desde hace tiempo viene haciendo las cosas bien pero para mí eso es lo más importante que, que, que no importa el, que el rival que tengas enfrente tienes que dar tu mejor rendimiento siempre y después mejorar eh, mejorar estos estos días fueron para, para mejorar poco en la cancha mucho en el video y me parece que tenemos jugadores pues evidentemente inteligentes con mucha capacidad que si pusimos tantita atención en los videos podremos ir paso a paso sumando y, y lo que decía podremos atacar mejor y nos podremos defender sin duda mejor ¿Cómo estás, Jimmy? Alex. Alejandro Bañanos de, de Claro Sports. Eh, hace un par de meses que platicaba contigo, me, me decías que cuando te juntaste con Ordeales Ares de Parga en ese momento, tú le enseñaste un proyecto para la selección mayor, ¿no? Que esa era tu ilusión, que eso es lo que tú estabas convencido que era tu lugar. Eh, se te ofreció una Sub-23 que, bueno, no, no, no la tomaste. Se te platicó un interinato que tampoco te llamaba la atención. En esta plática muy breve que tuviste con Juan Carlos, eh, presentaste igual el proyecto, se platicó algo a futuro... O tal cual fue lo que te pidió de ayúdame, échanos la mano con este torneo. Y si tú crees que echándoles la mano, logrando sacar a, adelante este barco, pues tendrías también como un favor de regreso por parte de los federativos de pues, darte la buena y, y mantener la confianza en ti. Eh, no le presenté un proyecto. Creo que y muchas veces en el fútbol necesitas que una sola persona confíe en ti no necesitas que, que muchas más lo hagan ¿no? y ya depende de uno aprovechar esas oportunidades y, y creo que en la vida si una persona confía en ti probablemente te da una oportunidad y ya depende de uno estar listo y preparado para, para seguir abriéndote puertas y después me gusta más hacer favores que cobrarlos pero no en el fútbol en la vida sí creo que uno se siente mejor cuando puede ayudar a alguien que, que andarle que andar Haciéndolo con, con la intención de después cobrarte algo. No soy ese tipo de personas. Yo estaré aquí eh, primero por esta copa y después hay que pensar las cosas de los dos lados, ¿no? En lo que venga seguramente será, será muy bueno porque yo al, al final estar aquí para mí ha sido para mí es un sueño. Cuando eres jugador ya lo dije, quieres llegar a Primera División, consolidarte y llegar a selección. Cuando eres entrenador prácticamente lo mismo. Por lo menos a mí me pasa eso. Quiero ser un técnico que, que pueda Dirigir muchas cosas y entre ellas un mundial sin duda alguna, pero ahora en mi cabeza no está eso, está en hacer una gran Copa Oro. Hola Jaime, ¿cómo estás? romero Rodríguez de Muy Sports. Bueno. Continuando con el tema de Omar, eh, has, has logrado lo que en dos años y medio dos o tres entrenadores no hicieron: primero es hacer, jugar un poquito mejor esta selección. Y después generar en una afición. En México, como te han contado, hay bastante euforia sobre una continuidad. Independientemente de los resultados y de que vas paso a paso, ¿no crees y no consideras que ganando la Copa Oro, por lo menos te has ganado el derecho de ser tomado en cuenta para continuar al cargo de la selección? Y también escuchar a los jugadores, porque a veces a los jugadores no se les escucha, Jaime. Se les hace de lado. Te tocó como jugador. A veces también hay que escuchar el entorno del jugador y cómo se siente. No es casualidad que los líderes hayan pedido técnico mexicano. Sí, bueno, eh, como bien dices, creo que es importante escucharlos, creo que es pues, importante saber cómo piensa el jugador, qué está sintiendo, muchos de ellos tienen una tremenda trayectoria y después de lo que está pasando en México, no estoy enterado, no estoy enterado, te lo juro, estoy todo el día en la oficina, eh, empezamos temprano, salimos tarde, Ahí está Rafa que me conoce un poquito más y... Y estamos así, así, porque estas oportunidades hay que, hay que dar la vida por, por sacar las cosas adelante. Y después, creo que yo por eso hablaba en su momento, que tuvo un proceso bueno, con una medalla de bronce, con muchos de los jugadores que iban a estar o iban a continuar en este proceso de cara al 2026. Y por eso creía que tenía posibilidades de, de ser tomado en cuenta como un candidato más. Eso era lo que yo decía en ese momento. Ahora sí. Si, si las cosas salen bien, creo que es ir sumando, ir sumando de a poquito, de a mucho, en la confianza de, del equipo, en la confianza de los jugadores. Si tú lo dices en la confianza del país, de la afición, que, que lo dije el otro día, la verdad que yo lo que más he recibido de ellos es, es, es agradecimiento y muestras de cariño, y más por la nacionalidad que antes de un resultado, ¿eh? porque antes de Honduras ya lo veía y ahora con, con lo de Honduras pues un poquito más, pero pero también sé que el fútbol es así y que también cuando no haya buenos resultados pues un poquito ese castillo de, 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 de naipes se, se, se puede venir abajo para muchas personas pero eh, paso a paso lo digo y, y lo creo paso a paso y también sé que hay algunos otros casos el actual campeón del mundo que, que llegó de una manera muy similar a, a dirigir su primera copa del mundo Jaime David, David. de Azteca. Jimmy cómo estás dos preguntas sí. la primera en caso de que no fueras el elegido, ¿aceptaría ser parte del cuerpo técnico del que llegue? ¿Y qué tanto estás preparado para, ganando o perdiendo, quedarte como técnico hasta la Copa del Mundo, Jimmy? Eh, a ver, lo voy a decir porque me lo preguntaste, pero no me hubiera gustado decirlo. No, está bien. Creo que si llegas a un cuerpo técnico, tiene que ser porque el cuerpo técnico te pidió. Yo lo creo así. Ya. Antes pude estar en algún cuerpo técnico o en un par de ellos y, y creo que si el cuerpo técnico quiere que yo esté y cree que le puedo ayudar, yeah. mi ego es así de chiquito, eh, te, lo, te lo digo en serio, y yo puedo ser auxiliar del que sea siempre y cuando él crea que yo le puedo ayudar y yo también crea que él también me va a dejar algún aprendizaje. Entonces, si es así, si lo ve así, el, sobre todo él, el entrenador, que le toque venir, este, lo pensaría, no te digo, no, no, no es un sí o un no, pero lo pensaría de verdad. Y la otra, ¿me dijiste? Ah, mira, siempre, y aunque son, suene irónico, siempre me siento muy preparado, pero también siempre, siempre siento que me falta algo, y a lo mejor eso no me deja relajarme. Yo, por decirles algo, cada, cada vez un rival, sea el que sea, le veo todas las fortalezas posibles, y hasta la segunda vez que lo vuelvo a ver, ya digo, ya sé cómo ganarle. Pero es, es algo mío. Trato de no relajarme con ningún rival y evidentemente si es fuerte, trato de ponerlo al nivel en el que me gustaría tenerlo como, como rival. Sí. Hola, Buenas tardes. Eh, Jaime, hablabas hace ratito de que encontraste ya en el, en el video, en el análisis, eh, varios detalles por, por mejorar. ¿Nos podrías decir qué fueron concretamente sus detalles en donde esperas una mejora del equipo? Sí, creo que ofensivamente podemos tener mejor el balón, por decirlo de alguna manera. Creo que fuimos un equipo eh, que atacó muy rápido en casi todas las oportunidades que tuvo el balón. También lo entiendo porque teníamos espacio y el equipo, al tener espacio y al tener buenos jugadores. Se, se lanzaba al frente. ¿Qué pasa cuando te atacas tan rápido y, y no terminas una jugada o pierdes el balón? Que Igual de rápido este tipo de rivales con, con, con jugadores tan rápidos te contragolpean. Te, te contra Entonces, a mí me gusta atacar, yo se los dije, me gusta generar opciones de gol, pero por momentos también me gusta tener el, 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 el control del partido y para mí es teniendo el balón. Entonces, creo que podemos y debemos tener por momentos más tiempo en la pelota. Y sin balón... Me parece que es un tema de, de trabajo, de recorridos, de que a veces, eh, no sé, los dos centrales se recargan mucho más a un lado, de que los laterales a veces no cierran como deben cerrar y se quedan más con sus referencias, que son los extremos, eh, que a veces dejamos un poco libre el centro del campo con. No te voy a decir más porque lo va a agarrar Haití todo y. <risa> <risa> Pero es eso, es, es trabajo, es trabajo, es verdad, es, es trabajo eh, porque lo han hecho en sus equipos y lo han hecho en selección y lo saben hacer simplemente, que creo que también muchas veces te condiciona el, el, el ambiente el ambiente en el que estás jugando y cómo te están apoyando y cómo las cosas van bien y vas ganando pues a lo mejor la euforia es la que la que gana sobre, sobre la, pues la concentración o, o, o hacer lo que lo que toca hacer en el momento la cuestión aquí. Jaime González buenas tardes Juan Carlos llegada el futbolero de México Jaime llegamos a un verano donde pues dos delanteros llegaban en un gran momento Henry Martín y Santiago Jiménez Tres partidos consecutivos que no han podido hacer gol, ninguno de los dos se empiecen de titular o de suplentes. Eh, ¿Qué está pasando con los delanteros mexicanos? Y la segunda es, esta administración que acaba de empezar está de alguna manera obsesionada por mandar futbolistas a Europa, ¿no? Han hablado de proyectos hasta de, no sé, mandarlos muy jóvenes para que puedan conseguir el pasaporte comunitario y de repente nos enteramos otra sin de que el Guti ya pudiera regresar a México, Lainer regresó a México. ¿Qué pasa con el jugador mexicano? ¿Por qué no es capaz de mantenerse en Europa? Se desespera, se conforma, le gana también el tema de, de no tener un buen salario allá y pues en la Liga MX les hablan y les ofrecen mucho más dinero. ¿Has podido hablar con ellos? ¿Te imaginabas que después del, del bronce muchos de los que tenías ya iban a estar en Europa el siguiente verano? Es que creo que son casos particulares, te entiendo perfectamente, y creo que lo mejor es mientras más joven, más fácil la adaptación, me parece. Y después, creo que hay de todo, hablando con Montes, él quiere estar allá, o sea, descendió el equipo, pero él quiere estar allá. Johan lo mismo, ya fue de un equipo a otro, y él quiere permanecer allá, y te hablan de que por Belín, o sea, muchos quieren mantenerse ahí, quieren, quieren seguir ahí esa chávez y quiere estar allá también entonces creo que hay muchos que sí tienen la, la, la firme intención de estar ahora lo importante como bien es que se mantengan primero que que vayan a buenas ligas y que puedan tener minutos eh, no, no no sé qué decirte porque lamentablemente nunca pude jugar un equipo europeo eh, sé que la adaptación ha de ser no a ser, 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 ser cosa fácil pero pero es un sueño que cada uno de ellos tiene y y para mí es lo mejor y lo que nos va a hacer competir al más alto nivel con las mejores selecciones del mundo es tener más jugadores en mejores ligas, pero sobre todo jugando. Creo que eso lo hace bastante, lo ha hecho muy bien Estados Unidos últimamente. Y, y, y el día a día es no se compara un día a día de, de un equipo top al día a día de, de, de casi todas las ligas del mundo. Sí. Y los delanteros, eh, sí, mira, al final yo, yo lo hablaba el, del partido. Creo que los dos hicieron muy bien las cosas. Henry generó muchos espacios. Henry nos dio mucho soporte. Vino siempre a recibir con marca y casi nunca perdió un balón. Se apoyó bien, descargó bien. Eh, tuvo alguna. La, la primera jugada me parece que Antuna le centra y no, no, no le queda tan cómoda. Eh, Santi tuvo la suya también. Pocas, pocas tuvieron, pero, pero creo que están generando espacios. Van a tener más opciones. De eso. Eh, esperemos en, en próximos partidos porque es importante para ellos no nada más generarlos sino también hacer goles porque eso viven y del y, y, y primer día sé que vienen deberían de dos días libres ahora y estos días que pude verlos entrenar y definir creo que los dos eh, se están afinando y están en, llegando a, a, a esa a esa claridad en la definición que como tenían en, o como lo, la que tuvieron en, durante el torneo.